Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Laura Flores rompe el silencio tras dar positivo a coronavirus. Recientemente, la actriz contó cómo se dio cuenta que padecía el virus. Esto al decidir hacerse una prueba más de antígenos y PCR. La actriz aseguró que fue notificada de su estado minutos antes de regresar a las grabaciones de MasterChef Celebrity, reality de cocina en donde Rebeca de Alba y Patti Navidad, al igual que otras celebridades, han dado positivo. Tal parece que el brote de COVID en el programa MasterChef Celebrity aumentó durante esta semana, cuando Laura Flores anunció que había dado positivo. Laura Flores es la tercera celebridad de alto perfil del programa de TV Azteca que ha dado positivo en los últimos días. La primera fue la conductora del show, Rebeca de Alba, seguida por la actriz y cantante Patti Navidad, quien actualmente se encuentra hospitalizada. El anuncio de Laura ocurre a una semana del estreno del reality de cocina, donde participarán chef y celebridades. Por lo que durante una entrevista con el programa Ventaneando, Laura Flores reveló que aprovechó la pausa en las grabaciones del reality luego de que Rebeca y Patti dieron positivo para viajar a Miami a ver a su esposo e hijos. Sin embargo, a su regreso a México y luego de estar unos días cumpliendo con sus compromisos laborales, fue diagnosticada con el virus. Sin embargo, fue hasta la noche del pasado 13 de agosto cuando Laura Flores rompió el silencio y a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer la versión del contagio y pidió respeto para su espacio y su salud mientras vence al virus. La actriz explicó que el viernes 23 de julio se supo del primer infectado de COVID en la producción. Sin embargo, al salir negativa, decidió viajar a Miami para hacer allí su cuarentena. El 7 de agosto regresó a México con un nuevo resultado negativo de PCR y antígenos. No obstante, el 8 de agosto grabó un videoclip en el departamento de Rey Grupero y un día después se presentó a las grabaciones de MasterChef. Sin embargo, seguía dando negativo. Pero fue hasta el martes 10 cuando presentó el primer síntoma. Yo solamente siento como la nariz tapada, nada grave, no me siento mal, al contrario, hasta hice ejercicio y me sentí perfecta, relató a través de su video. Más adelante, la actriz agregó, dada la paranoia en que vivimos todos, me hice más estudios. En ese momento me hicieron el resultado de antígenos que era negativo, pero al otro día me dieron el resultado del PCR. El miércoles 11, a punto de entrar al set para grabar, me confirmaron que tenía el virus. En ese momento tomo la decisión inmediata de avisar a los ejecutivos y a los productores que es lo correcto. A partir de allí, yo me resguardo, señaló. Finalmente, la cantante agregó que no dará más declaraciones y pidió al público que se sigan cuidando, pues ella tiene las dos dosis de la vacuna de Pfizer. No estoy en Miami, estoy tranquila tratando de mantener la paz, la tranquilidad, la serenidad que se requiere ante estas situaciones, concluyó la actriz. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.